¿Cuándo te pusieron la ankle bracelet? Ayer. Ayer, sí. Sister Norma tells me nearly all the families have been through a journey marked by kidnapping, extortion, and getting separated from each other, which makes me wonder. Y si el viaje es tan duro, ¿por qué lo hiciste? No se puede vivir en el país. Ocupan a los pandilleros para que ellos se dediquen a traficar la droga. Entonces, en el caso mío, fue en mi casa. En mi casa ya lo habían ocupado para esconder la droga. Entonces, sin autoridad mía. A ella la estaba un marero, la estaba acosando sexualmente. Sí, el muchacho era el que cuidaba ahí como el jefe y yo no les paraba bola. Entonces ellas me acosaban sexualmente. Mi esposo llegó y se peleó con ellos. Entonces nos dijo, 24 horas para que te vayas, si no nos matamos. Entonces dejamos abandonado todo ya y nos venimos. Así. En mi país ya no quiero regresar. Si supieran cómo es Honduras. Es horrible. La muchacha, si no nos juntamos con ellos, nos matan. Nosotros no nos se meten a la casa o nos roban. Si no nos violan.